Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy en este video les voy a mostrar cómo extraer los lock y también visualizarlos dentro ya del dispositivo con detección de temperatura de la marca Hit Vision. Se van a dar cuenta que es algo muy sencillo y pues no vamos a depender de lo que es el IBM S4200. En el momento que se van generando eventos, como ahorita en este caso que no Por traigo favor, mascarilla, pues se van a ir añadiendo, se van a ir registrando en este mismo biométrico. Eh, para poder revisar y para poder también extraer, pues hay que entrar directamente a lo que es la misma configuración, lo que es el dispositivo. Ingresamos con la contraseña de administrador. Ingresamos y como van a poder observar, pues hay diferentes configuraciones, ¿verdad? En el caso de lo que es el registro, podemos eh, verificar ya sea por tarjeta, por ID por lo que ese nombre también lo podemos manejar sin ningún problema. Esa es una gran ventaja. En este caso puedo ya buscarlo por personalizado, simplemente le doy buscar y nos aparecen pues todos los registros que se han generado. También lo podemos hacer en este caso por temperatura normal, si hubo personas con temperatura normal, también me los puede generar, no hay ningún problema o básicamente el día que nosotros queramos buscar esos eventos. Entonces, eso es algo muy importante. En el cual, pues vamos a poder verificar todos estos estatus. Ya para extraer lo que es el, los registros de lo que es el mismo, bio, eh, desde el mismo biométrico, necesitamos ya sea una memoria USB instalada en lo que es el mismo biométrico. Y nos vamos a la parte de transfer. Transferir. Aquí simplemente le tenemos que dar en exportar datos de asistencia. Simplemente le doy hacia acá. Me dice que exportar los datos de asistencia. Le doy que sí. Y automáticamente dice procesar y ya me exporta todos estos archivos. Simplemente yo puedo extraer esta misma USB y meterla directamente en lo que es mi, mi computadora y me van a aparecer los estatus. Me aparece aquí todos los eventos y se va, for, se va a abrir un formato en Excel y automáticamente me va a decir pues, el nombre de la persona, el día. Y también lo que es la parte de temperatura, ¿verdad? Y me va a decir si es anormal o es normal, ¿verdad? En este caso. Entonces esto es algo muy bueno ya tener el reporte directamente desde lo que es el biométrico. Y pues es algo muy, muy completo. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.